En el próximo bloque vamos a arrancar con Agricultura por Ambientes, lo cual invitamos al ingeniero Andrés Méndez. Él va a dar testimonios prácticos para eficientizar el uso de los principales insumos en el cultivo del maíz. Andrés Méndez, ingeniero, recibido de la Universidad Católica de Córdoba, pertenece a lo que es INTA Manfredi en Córdoba y desde el 99 está trabajando en el proyecto de agricultura de precisión del INTA de Córdoba, coordinado por Bragaccini. Gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y, bueno, Agustín, con el que he estado ajustando los temas técnicos de la jornada. Bueno, ahí la primera diapositiva que muestro es lo que nosotros vemos como que tiene que ser el campo en los próximos años, pero ya no estamos hablando de muchos años más, sino en los próximos 3-4 años a lo que tenemos que llegar en Argentina. Nosotros a esto en Manfredi ya lo hemos logrado y falta que el productor lo empiece a lograr. Bueno, esto sería básicamente tener toda la maquinaria controlada, trazándola en todos los procesos que hace, y si hay ambientes variables, tratar de manejar los ambientes como corresponde con los insumos en los lugares donde corresponden. Ustedes verán que este es el crecimiento de todas las herramientas de agricultura de precisión. Básicamente estamos arriba del 60% de máquinas para poder hacer con agricultura de precisión en nuestro país, de lo que es un monitor de siembra, pasando por monitores de rendimiento, dosis variable, cortes por sección de pulverizadoras y sembradoras, guías automáticas. Hay algunos rubros de los cuales tenemos el 100%, como es pulverización con banderilleros satelitales, y otros que tenemos menos, pero somos el segundo país a nivel mundial en lo que es utilización de herramientas de agricultura de precisión. Si tomamos en cuenta la cantidad de millones de hectáreas que sembramos, que son alrededor de 34 millones de hectáreas, estamos arriba del 60%, con lo cual no hay muchos países que tengan la cantidad de hectáreas que tiene Argentina, estamos después de Estados Unidos. Hay 5 puntos que yo siempre detallo de la agricultura de precisión. Acá vamos a tratar 2, que es el primero y el segundo, y el último que es mostrar lo sobre trazabilidad de procesos. Uno de los puntos que para el cual me convocaron es el manejo sitio específico. Perdón. Y bueno, el manejo sitio específico va a tener mayor peso a medida que tengamos más diferencias de rendimiento en nuestros campos. Mientras más diferencias de rendimientos, porque los ambientes son distintos, más vamos a deber hacer el manejo sitio específico de insumos. Acá puse ejemplos de productores, porque es importante, nosotros de INTA tenemos mucha información, pero es importante que vean cómo un productor empieza a hacer sus propios ensayos y cómo comienza a concluir en el tipo de manejo que tiene que hacer en el cultivo de maíz. Esto que uno ve en Estados Unidos, prácticamente el 100% de los productores maneja los ensayos el productor, lo analiza el productor, siembra, cosecha, pulveriza el productor. Acá en Argentina es distinto, pero cuando vemos que los productores que empiezan a trabajar en estos temas, lo hacen en promedio, están ganando en maíz $300 por hectárea más, ya sea en ahorro de insumos o la combinación de ahorro de insumos con mejoras de rendimiento, y en soja arriba de $50 por hectárea. Este ensayo hizo este productor de sembrar a 9,5 o a 5,5, fíjense la diferencia de rendimiento que obtuvo en ese campo, 1.300 kilos de rendimiento de diferencia, solamente por la velocidad de siembra. En el caso de densidad de siembra, fíjense que hizo el caso de 68.000, 76.000 y 83.000, ustedes ven cómo van los rendimientos y muestra la diferencia en kilos entre una densidad y la otra, y cuánto repercute eso en dólares por hectárea ahorrados. Ustedes, si se ponen a ver y viendo lo que son costos, desde los últimos 10 años, prácticamente lo que era un costo de siembra de 70 pesos, que podría haber sido en ese momento $20, hoy está en 240 pesos. Pónganle el precio del dólar que quieran, pero aumentó mucho.
Los híbridos también aumentaron mucho, porque antes costaba $80 una bolsa de semilla de maíz, hoy puede llegar a $300 la bolsa de semilla. Entonces se ha hecho mucho más caro. Y lo mismo en cosecha, pasa lo mismo, todos los costos han aumentado. De hecho, que habrán visto que este último año se han ajustado los precios de los alquileres de los campos, han tendido a bajar, en algunos casos bastante, por el hecho de la competitividad que le queda al productor o al que va a sembrar el campo, ¿no? Este mismo productor hizo ensayos de fertilizantes, fíjense los distintos sistemas, pero todo esto lo muestro no por el número en sí, sino a lo que llegó este productor. Y básicamente no estamos hablando de un ingeniero agrónomo, o sea, estamos hablando del hijo de un productor que era contratista, que fue a un colegio técnico y se decidió a aprender los programas de agricultura de precisión y el manejo de las herramientas, y en aproximadamente 4 o 5 años logró hoy el manejo global del campo. Este es otro ejemplo, pero ya de otro productor donde trabajamos en conjunto, Iván Lubati se llama este productor. Este lo muestro siempre porque es un campo que tiene variabilidad para todos los cultivos, porque es problema de génesis de suelo. Tienen rendimientos en la parte rosa, que va entre los 5.000 kilos de maíz, y la parte celeste, verde y azul, arriba de los 10.000 kilos del maíz. Obviamente que no podemos poner la misma cantidad de insumos en todo el campo. Se hace un muestreo de suelos por ambientes dirigidos, se llama ese muestreo de suelos. Se hace la prescripción, que es lo que va a hacer en el campo la máquina, y es lo que se le carga a la sembradora para que lo haga en el campo. Y después se cosechan de nuevo los ensayos y el campo, y se sacan los valores que dieron de resultados, si se hizo bien o si se hizo mal las variaciones de insumos. En algunos casos tenemos lugares donde prácticamente no salen plantas, en otros donde hay un intermedio, donde pusimos dos plantas por metro lineal, y en otro, que es el máximo ambiente de máximo rendimiento, 4,4 plantas por metro lineal. Esto lo hicimos porque si el productor sembraba en promedio, donde sembrábamos 2,1 plantas, que es la foto de la izquierda, abajo, fíjense que si ponemos 4 o 4,4 plantas por metro lineal, se competía mucho en lo que era parte vegetativa, cuando llegaba reproductiva le faltaba agua y no lograba rendimientos buenos, por más que le pongamos todos los insumos. Hicimos un cálculo de la infiltración, poner 20 milímetros de agua, en cuánto tiempo infiltraba en cada ambiente. Fíjense que el ambiente de menor potencial, que es sería la parte donde ustedes ven que las plantas prácticamente no salen, no justamente ese punto, pero un intermedio, tardó en infiltrar 20 minutos, 20 milímetros de agua, 20 minutos. En cambio, en el ambiente que ahí está en rojo, que sería el ambiente bueno, como la foto de arriba, infiltraron en menos de un minuto 20 milímetros de agua. Con lo cual, estábamos viendo que el potencial obviamente se lo está dando el agua y el suelo que tiene, el desarrollo también del suelo y la capacidad de almacenamiento del suelo. Pero supónganse que una lluvia de 100 milímetros en un lugar en una hora prácticamente no entra nada en uno de los ambientes y en el otro entra toda la lluvia y almacena mucho más agua. Este gráfico está desactualizado, no lo actualicé justamente porque no me interesa que vean el precio de lo que se ahorra o lo que se gana. No pasa a un segundo plano cuando hay tanta variabilidad, hay que manejar bien la variabilidad. Pero básicamente lo que ustedes ven en número 1, 2, 3, 4 y 5 son los ambientes que determinamos, la primera fila de arriba, parte verde, y la celeste es la dosis fija utilizada por el productor. Bueno, y ahí está el diferencial en insumos, todo lo que se ahorró en insumos y el rendimiento prácticamente siguió igual. Otro de los temas que también se marcó es cómo varía el rendimiento año a año. O sea, un año, el año 2004, fíjense que la parte verde es el máximo potencial de rendimiento. En la zona buena del campo rindió 7.000 kilos para el año 2004. Pero si ven el año 2005, que está más abajo, ese mismo ambiente rindió 9.500 kilos. Y lo mismo intermedio, nos fijemos en el más alto, 7.000, 9.500, y en el año 2009, 7.800. Si vamos a ver el año peor, la peor zona,
El año 2004, 3.500 kilos. Año 2005, 5.500 kilos. Y el año 2009, 4.500 kilos. ¿Qué queremos decir con esto? Si tenemos que decidir una aplicación de fertilizantes a la siembra, probablemente nos equivoquemos bastante. Entonces, sí o sí, tenemos que ir a aplicaciones tardías de la aplicación del fertilizante. Entonces, la sembradora que nosotros usábamos para hacer aplicaciones de fertilizante en la siembra, prácticamente la hemos dejado de usar. Variamos lo que es densidad, pero la aplicación de fertilizante la hacemos después de B6, B8. Otro de los ejemplos es un círculo de riego, que uno dice, estamos controlando todo acá porque tenemos el agua, y la realidad pasa que regar aproximadamente cuesta $1 el milímetro, entonces el productor no quiere regar, trata de no regar. Y en este caso el productor hacía una rotación donde ponía un trigo, lo secaba, a los 30 días, 35 días lo secaba, ese año se le pasó, lo secó a los 2 meses, con lo cual le consumió prácticamente toda el agua del perfil, quedó vacío el perfil, se sembró con un riego de 20 milímetros, se regaron 20 milímetros, se sembró, y ustedes vean, la franja más verde es una franja que hicimos de punta a punta, de 200 kilogramos de N en la siembra. Es la más verde. Después el productor no regó más prácticamente, muy poco, pero el perfil estaba seco. Entonces el desarrollo de plantas ahí era el doble la altura que tenía vegetativo. Las otras plantas estaban prácticamente amarillentas, mucho más bajas. Y cuando fuimos a ajustar, que empezó, se decidió a regar, esto lo que estamos mostrando acá es un ajuste entre la fotografía aérea y el NDVI, hecho con el Green Seeker, una máquina que va montada en la pulverizadora. Volvemos a esta foto. Lo que logramos acá es aplicaciones en B12. Cuando se aplicaron entre B10 y B12, el fertilizante, bajamos prácticamente un tercio el uso del fertilizante y logramos el mismo rendimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que una aplicación en el momento adecuado puede tener el mismo rendimiento pero ahorrando fertilizante, ¿no? A lo mejor, técnicamente, ustedes verán, hay muchas cosas para estar hablando, no voy a entrar en detalle, pero básicamente las aplicaciones en la zona nuestra, que es semiárida, son complicadas determinarlas a la siembra, entonces se trata de aplicarlas lo más tardíamente posible. Esta es la fotografía en B6, y la de la izquierda, y en B12 la de la derecha. Ustedes fíjense cómo fue mejorando el índice verde después de la aplicación de fertilizante, fue a 10 días de la aplicación de fertilizantes. Otro de los temas que voy a hablar es del Twin Road, porque van a escuchar mucho de esto, porque en Estados Unidos ya está en pleno auge, de cómo empiezan a achicar hileras, porque esto tiene mucho que ver con lo que se hace en Estados Unidos. En Estados Unidos se siembra a 76. A 76, una densidad de siembra de 90.000, 95.000 plantas, es complicado en el espacio dejarlas bien equidistantes. Entonces, cuando hablaba Alfredo del desvío estándar, ese que se podía tener en cuenta, que podía llegar a 12 y no había problemas de rendimiento, eso es real. Y eso en Argentina, ¿por qué es real? Porque en Argentina tenemos densidades más bajas y a su vez estamos sembrando a 52. Entonces, el espacio que puede quedar entre semilla y semilla pueden ser 20 centímetros, 22 centímetros, con lo cual un desvío estándar que esté entre 6 y 10 no tendría problema en el uso de rendimiento, en lo que es rendimiento potencial. No causaría prácticamente ninguna diferencia de rendimiento. Y para una sembradora llegar a tener menos de 6 de desvío estándar es prácticamente imposible. Con lo cual en Estados Unidos eso no pasa. Pasa que tenemos una semilla cada 13 centímetros. Cuando está cada 13 centímetros, el ajuste del desvío estándar de la distribución de semillas tiene que ser mucho más justo, y ahí sí que tenemos que necesitar desvío estándar que estén en menos de 6, por lo general en 3, y es más complicado. Entonces las empresas han hecho mucho hincapié en eso, como ven que ya no se puede mejorar, ¿qué hacen? Agregan otro surco más y dividen a la mitad la densidad de siembra en la línea. Y por eso surge el sistema de twin row o surco apareado. Con lo cual también Monsanto lanzó que ellos quieren sembrar 120.000 semillas o más por hectárea, con lo cual si lo trasladamos a Argentina es prácticamente imposible y no tendría ningún sentido.
Y en Estados Unidos tampoco tiene sentido hasta ahora, porque ven que hay una limitante en el potencial de rendimiento, al menos en todo lo que es la zona de Nebraska, de tener rendimientos de 14.500 kilos y no poderlo superar, en promedio estoy hablando siempre, y no poderlo superar. Entonces esto habla que hay un problema de manejo de los cultivos y ellos calculan que el problema de manejo principalmente está en la siembra. Por eso van a haber distintos dispositivos que hacen mejorar la siembra. Nosotros hicimos ensayos, ya este es el tercer año de ensayo entre lo que es 52, 70 y el Twin Road. Entre 52 y 70 puede no haber diferencias, por lo general, pero con el Twin Road siempre 52 y 70 le han ganado a Twin Road en rendimientos. Y si nosotros duplicaríamos la densidad de siembra, se haría poner semilla al vicio, con lo cual gastaríamos mucha más plata. Obviamente que hay que ver por qué se quieren poner 120.000 semillas. La realidad es que hoy tenemos híbridos que pueden rendir 30.000 kilos en laboratorio, pero cuando vamos al campo no superan los 15.000 kilos en promedio de zonas, ¿no? Hay productores que lograron 22.000 kilos, pero es antieconómico el manejo que le hacen a esos híbridos. Esta es una diapositiva de Bruno Basso, que es una persona que trabaja en la Universidad de Michigan, y muestra cómo la curva perfecta sería la punteada en rojo y la curva real que está pasando es la negra, que puede estar asociada a todo eso que ustedes ven. Nosotros hicimos un ensayo básicamente en Manfredi, comparando lo que se hacía alrededor de Manfredi con cultivos de maíz, y vimos que, por ejemplo, 100 milímetros de agua almacenada en el perfil del suelo. Nosotros tenemos que tener agua almacenada en el perfil del suelo en la zona nuestra. Si no tenemos agua almacenada en el perfil del suelo, corre muy seriamente riesgo la siembra, porque las lluvias son muy erráticas, dependen mucho del año, de muchas cosas. Entonces, si una maleza la dejamos que esté mucho tiempo en el lote, ven, hay ensayos que tenemos que marca que por lo menos consumen 100, 120 milímetros de agua. Un milímetro de agua en maíz representa 18 kilos, con lo cual 120 milímetros estaría en 2.000 kilos, 2.100 kilos de rendimiento perdido por no controlar a tiempo el maíz, la maleza. Cuando llevamos esto a los distintos puntos, un productor que hace bien las cosas y otro que lo hace con algo de bastantes errores. En barbecho, un productor que hace bien puede estar perdiendo 200 kilos, el otro 1.800, bueno, siembra de hasta 3.000 kilos de pérdida de potencial de rendimiento, que lo tenemos con ensayos, ¿no? No es que lo estoy sacando de la teoría, sino que están los ensayos. Bueno, están los distintos puntos. Fíjense la diferencia de rendimiento entre un productor que hace bien todo, prácticamente bien todo, y el que hace bastante mal las cosas. Son casi 6.000 kilos de diferencias. Entonces, si apuntamos a 10.000 kilos, 12.000 kilos de rendimiento, y ya estamos perdiendo 6.000 kilos desde el vamos, podemos estar usando el mejor híbrido, la mejor sembradora, la mejor tecnología, pero en el manejo le erramos, realmente perdemos plata. Uno de los puntos más críticos es este, es la profundidad de siembra y la velocidad de siembra. Nosotros hicimos ensayos entre 4 a 9 kilómetros, y a 2 profundidades de siembra, a 6 y a 3 centímetros. Ustedes dirán, nadie siembra 3 centímetros el maíz. La realidad es que se sorprenderían que hay mucha gente que siembra 3 centímetros y muchas veces pasa porque le agregan velocidad. Por lo general tiene la sembradora justo para lo que tira el tractor. Cuando quiere aumentar la velocidad, ¿qué hace para que el tractor lo pueda tirar? Levanta la sembradora 1 centímetro. Al levantarla 1 centímetro, tienen un consumo de 1 CV por cuerpo, por centímetro que levanta. Entonces, si levanta 2, 3 centímetros, estamos ahorrando prácticamente hasta 50 CV. Entonces, obviamente que hacen eso para ir más rápido, para lograr ir más rápido. Y ahí es donde empiezan a ver los problemas de temporales entre que sale una planta, la primera planta y la última planta. Lo que decía Alfredo, el tiempo de temporalidad que él marcaba hasta 7 días, eso pasa cuando hay mala profundidad de siembra. Nosotros hemos tenido apariciones de 48 horas, tomamos como 48 horas entre la primera aparición y la última. Eso marcaría que no habría diferencia de rendimiento por lo que es temporalidad. Para eso, para lograr mejores profundidades de siembra, tenemos estos dispositivos.
El único que es desarrollo argentino es el de la izquierda de arriba. Fíjense que es un actuador hidroneumático, es un amortiguador que lo desarrolló la empresa Baratero, que es el que trabaja en autos de rally para lo que es amortiguación. Básicamente, ese dispositivo genera que copie bien en la profundidad de siembra y a su vez que no se mueva el cuerpo de siembra, que no tenga vibraciones. Las vibraciones también son muy importantes porque si no larga la semilla, nunca la larga bien en el caño de bajada el distribuidor y hay mayor golpe de las semillas en el caño de bajada. Y después todos los otros dispositivos que son desarrollos americanos, que ustedes van a ver a la derecha arriba, un dispositivo hidráulico, un pulmón hidráulico, que, un tipo de amortiguador hidráulico que es muy rápido. El de abajo, que está en la máquina roja, es Ferbiair, una empresa argentina, pero el que lo hizo es Precision Planting, es con un pulmón neumático. Y el sistema de Monosem, que es un amortiguador con un resorte incorporado también. Todos estos sistemas permiten un mejor copiado, lo cual el mejor copiado pasa a ser realmente importante. Nosotros hicimos este año ensayos sobre rastrojo de soja. El que yo le mostré antes de los 3.000 kilos de diferencia, que era este, ustedes pueden ver que sembrar a 6 centímetros de profundidad, a 6 centímetros de profundidad y a 6 kilómetros, en el resultado el rendimiento dio 9.790 kilos. Y a 3 centímetros, a 9 kilómetros de velocidad, 7.000 kilos. La diferencia fue de 2.700 kilos entre uno y otro. Esto hecho en rastrojo de maíz, o sea, maíz sembrado sobre rastrojo de maíz. Por eso surge el interés de estos dispositivos. En rastrojo de soja, que es mucho más parejo, obviamente que no se dio de la misma manera, y lo pudimos ver, esto es un ensayo hecho a 6 kilómetros, que sería la velocidad ideal, digamos. Así todo tuvo diferencia de rendimiento, prácticamente 600 kilos de diferencia de rendimientos entre uno y otro, con lo cual vemos que se mejora también en rastrojo de soja yendo a 6 kilómetros. Pero la idea sería ir más rápido y por eso la maquinaria va teniendo todos estos desarrollos, porque hay otro punto que es la tecnología. Aumenta su precio, si aumenta el tamaño, aumenta cada vez más su precio, pero si logramos poner dispositivos como estos y en vez de ir a sembrar a 7 kilómetros el maíz, lo podemos sembrar a 11 kilómetros o a 12 kilómetros, digamos que la tecnología permitiría que en vez de tener dos sembradoras, con una sola sembradora podemos hacer todo. Entonces, en ese punto pasa a ser importante el uso de la tecnología que abarata el sistema en sí, los costos en sí. Bueno, acá se hicieron un montón de mediciones para corroborar cuál semilla estaba a 3, cuál a 6 y cuál era la diferencia de planteo de la máquina que tenía resorte o la que tenía el amortiguador. Esta otra máquina que está dividida a la mitad con el sistema neumático y la otra mitad con resorte. El ensayo es ida y vuelta y se compara después cómo varía esos rendimientos. Esto es lo que se hizo, se cambió este resorte por este amortiguador en otra de las máquinas, tenemos dos máquinas. Esto es lo que muestra Precision Planting en Estados Unidos, que una sembradora puede ser seguida en tiempo real desde un teléfono celular o un iPad y estar viendo a qué presión va trabajando, qué presión ejerce en el suelo la sembradora. Es muy importante la presión. Vemos que en el caso de Argentina no tanto todavía, nos falta cosechar uno de los ensayos, pero tratamos de quintuplicar la presión que hace la rueda niveladora en el suelo y ver si eso causa un déficit de rendimiento. Para nosotros, con el sistema de siembra directa, calculamos que no va a haber ese mismo problema que pasa en Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene labranza convencional. Entonces, si la presión es mayor, compacta más, la semilla, la planta tarda más en salir, entonces se causa una merma de rendimiento. Entonces, ellos lo que hacen es calcular la presión en tiempo real de la sembradora en todo el lote. Eso sería una sembradora convencional y esto sería una sembradora que tiene todo el kit, el nuevo kit de sistema donde no compactaría, con lo cual pasa a tener bastante importancia no compactar el suelo porque merma rendimiento. Este otro sistema que usan los americanos de corte por sección en la sembradora va cortando a medida que va superponiendo la siembra, va cortando y no superpone semillas, no superpone fertilizantes.
Y esto tiene dos puntos de vista a verlo. Uno es el ahorro de los insumos y otro es la merma de rendimiento por duplicar en esos lugares donde se duplica los insumos, ¿no? Entonces nosotros hicimos un ensayo que son las líneas. El rojo sería la densidad y fertilización normal, todo lo que es rojo. La celeste es duplicación de semilla, pero con una fertilización normal. Y la roja sería duplicación de semilla y duplicación de fertilizantes. ¿Qué pasa con los rendimientos en donde se duplica semilla y se duplica fertilizantes y donde se duplica solamente semilla y donde se hace bien correctamente todo? Esto se hace para simular, hubo tres repeticiones del ensayo, pero esto después en la cabecera pasa cada vez más. Y si las sembradoras son más grandes, más superposiciones hay. Fíjense que en donde hubo doble densidad más la fertilización fue donde menos rindió. Doble densidad de siembra y la fertilización simple rindió casi 12.000 kilos. Esto partimos con 150 milímetros de agua almacenado en el perfil, pero a su vez en el ciclo llovieron 700 milímetros de agua. O sea, no le faltó agua en este cultivo, en este año para este ensayo. El testigo, que es la simple fertilización y la simple densidad, dio 14.000 kilos. Y la doble densidad con doble fertilización rindió 14.500 kilos, 14.700 kilos. En lo que es costo, prácticamente se hizo mucho más caro. El de doble densidad y doble fertilización gastó $600 más, o sea que no compensó con lo que aumentó el rendimiento. Y en el caso de doble densidad más doble fertilización, rindió más, con lo cual, entre lo que gastó de más y rindió de más, se perdieron $121 por hectárea. En esto hicimos mediciones de tamaño y peso de grano, lo que tenía que bajaba mucho el peso de los granos, pero al tener doble fertilización y doble densidad, terminó aumentando el rendimiento, pero bajó el peso de los granos, de los 1000 granos. Bueno, dispositivos para aplicaciones variables, tanto antes de la siembra o durante la siembra o posterior a la siembra, en distintos estadios. Hay distribución de sólidos, hay que tener mucho cuidado con estos sistemas, de ajustarlos el día que se va a sembrar, porque muchas veces cuando hay velocidades de viento muy elevadas terminan haciendo una mala distribución del fertilizante si no lo tienen en cuenta. Por ahí uno se rige por lo que dice el manual, bueno, 26 metros de cobertura, y si hay viento no va a cubrir 26 metros, hay que estar viendo eso, ténganlo en cuenta. Yo he visto en Brasil hacer desastre con esto, porque pensar que tiene 20 metros y en realidad el efectivo son 12 metros por el viento y queda todo franjeado después del cultivo. Bueno, sistema para incorporar. El sistema hoy está bastante bueno porque tenemos sistemas eléctricos, sistemas mecánicos y sistemas hidráulicos para variar las dosis en tiempo real, tanto en siembra como en cualquier otro tipo de fertilizadoras. Todos estos monitores, y hay más monitores, pero estos son los que puse. Después en líquido hay incorporado y también chorreado. Uy, pasé rápido. Pero bueno, acá habría que tener otros cuidados, que no los voy a entrar en detalle, pero serían los tiempos de respuesta de las máquinas a la hora de estar aplicando en los distintos ambientes. Hay que tener muy en cuenta el tamaño de los ambientes y los tiempos de respuesta de las máquinas, porque podremos decirle que tira una X cantidad de fertilizante en un ambiente, pero el ambiente es chico y la máquina no logró aplicar en ese ambiente, sino que lo aplicó fuera del ambiente, con lo cual estarían haciendo cualquier cosa. Trazabilidad de procesos. Bueno, nosotros decimos que tener el monitoreo de rendimiento en tiempo real, que nos vaya diciendo cómo son los ambientes, es muy interesante, y esta trazabilidad también se puede hacer de un celular, porque podemos estar viendo si la máquina pierde, no pierde, si vamos a lograr un buen mapa de rendimiento, y podemos estar viendo los ambientes en tiempo real, distintos tipos de ambientes, donde puede costar mucho más definir zonas. Muchas veces hay gente que quiere definir zonas y define estos puntitos chicos. Es lo que le decía anteriormente. Si uno define zonas en puntitos chicos, después ¿con qué lo aplica en esas zonas? Supongamos que esta zona tenga 20 metros y venimos con una pulverizadora que el ancho del botalón tiene 22 metros. Por ejemplo, ¿no? De hecho, que ya estamos excedidos con el ancho de botalón para el ancho del punto S. Y después tiene 20 metros, pero vamos a 16 kilómetros por hora
y queremos variar. Cuando le decimos que tiene que variar y entró en el ambiente, tarda, si por ejemplo pasamos de 30 litros que viene tirando y pasamos a 250 litros, va a tener una demora de prácticamente 4 o 5 segundos que puede llegar a ser 20 metros, justo el ancho del ambiente. Entonces la máquina pasó por acá, no tiró nada lo que le dijo, o tiró una transición, a lo mejor en vez de tirar los 250 tiró 100, pero cuando entró acá tiró el resto, aplicó acá, y en realidad ya estaba en el otro ambiente. Entonces eso es cuidado, hay que tenerlo en cuenta, qué queremos hacer, para qué tamaños, en vez de hacerlo con una pulverizadora, se puede llegar a hacer con una fertilizadora incorporadora, y el tiempo de respuesta es mucho más rápido, la velocidad de la máquina es más lenta, entonces llega a hacer la aplicación a los 2 metros, ya tiene la dosis justa que quiere tirar. Temas a tener en cuenta para poder hacer una delimitación de zonas es la información histórica de los lotes, eso es muy importante tener en cuenta la información histórica de los lotes. Si tenemos mapas anteriores sería lo ideal, mapas anteriores de lo que sea, si tenemos cartas de suelo, si tenemos imágenes satelitales, mapas de rendimiento anteriores, delimitaciones con GPS a mano, aunque sea, lo pueden estar haciendo. Los registros de cultivo, bueno, todos los puntos que están detallados acá, que les va a quedar en la charla, seguramente la pueden pedir. Es importante tenerlo en cuenta para determinar la zona. Y después, ¿qué conocimientos son los más importantes? Los conocimientos más importantes son los agronómicos. Siempre decimos que lo más importante de esto es que el productor pueda decidir lo que hace en los ambientes. Porque es el que más va a saber, el que conoce el campo realmente, su campo, es el que más puede ajustar los consejos agronómicos. Tener en cuenta los puntos de vista económicos y de gestión de la empresa. Muchas veces podemos estar haciendo toda esta tecnología, pero hacemos mal la gestión de la empresa y nos va a ir mal también. El historial de los lotes, eso ya lo dijimos anteriormente. Y las capacidades y limitaciones de los equipos, que es lo que le decía anteriormente. Ver qué equipo vamos a usar para la aplicación variable de insumos. Como les dije anteriormente, tratar de buscar, si queremos, tenemos zonas muy chicas de variabilidad y las queremos manejar, hay que buscar equipos que sean más rápida acción y tener en cuenta lo de la velocidad de avance. Si tenemos zonas más grandes, con ambientes más grandes, y queremos aplicarlo con equipos grandes y no nos importa tanto el tiempo de aplicación, podemos usar, por ejemplo, una pulverizadora para esos ambientes, podremos tener como uso bastante interesante bajarle la velocidad, en vez de ir a 16, ir a 10 kilómetros por hora y probablemente logren una mejor aplicación. No, seguramente van a lograr una mejor aplicación. El uso de la información prácticamente no es del todo lo más importante, lo más importante es saber qué hacemos con esa información, porque tener un montón de mapas no nos sirve de nada. Por ahí hay gente que dice, tengo un mapa de rendimiento, tengo una imagen satelital, tengo una fotografía aérea, ¿vale la pena que haga una pasada con Rastreveris? Y si no pudiste determinar con todo lo que tenías antes, con el Rastreveris vas a sumar otra capa más, pero no te va a ayudar a decir nada. Y muchos otros que a lo mejor con un Rastreveris ya definieron la zona de muestreo, determinaron a qué se va a deber la variabilidad, y no tienen ni mapa de rendimiento, y hacen la dosis variable y la aciertan. ¿Pero por qué la aciertan? Porque el consejo agronómico que está haciendo es bueno, y conoce el campo y conoce la respuesta. Entonces, muchas veces, con muy poca información, podemos hacer un mejor manejo agronómico, si tenemos los conocimientos, que aquellos que tengan mucha información y no tengan el conocimiento agronómico. Esto es una determinación de los ambientes. Nosotros les ponemos, hacemos muestreos dirigidos. Cada muestreo de esto tiene 10 submuestras, está compuesto por 10 submuestras y caracterizamos todos los ambientes. La caracterización del ambiente es muy importante porque si ustedes hacen una mala caracterización del ambiente seguramente les van a estar errando. No tiene, en este caso es un problema de sodio, pero podría ser tosca, podría ser loma, podría ser bajo, pero lo importante es caracterizarlo bien y a qué se debe la variabilidad. Este lote ustedes lo ven variable, pero si ustedes van al lote es una tabla, no tiene loma, no tiene bajo, no tiene nada, pero el problema es sódico. Estos son los muestreos que se van haciendo con GPS, con 10 submuestras alrededor del punto central. Después tenemos todos los parámetros de ese muestreo, es lo que nos va a ayudar a caracterizar el ambiente. Vamos a decir, bueno, por tal factor limitante o por exceso de este punto,
es una zona que no rinde más de X rendimiento. Entonces, ¿qué se hace? Se determina cuál va a ser el rendimiento potencial para cada ambiente y en base a eso se puede fertilizar y ponerle densidad de siembra. Nosotros lo venimos acertando bastante bien, a los ambientes que conocemos se le puede acertar bastante bien. A medida de los años, tener más años es importante en el sentido de ya cuando el acierto quiere ser cada vez más fino, cuando no queremos tirar 20 kilos más de fertilizante. Pero en lo que es grande, por ambientes grandes, fíjense que una diferencia de 5.000 kilos a 8.000 kilos o 7.600 kilos, en algunos otros casos 10.000 kilos, por más que le erremos en el consejo, vamos a estar ahorrando lo mismo y vamos a estar haciendo mejor las cosas. Después, en esto, lo que se hace es una prescripción de qué es lo que se pone en cada uno de los ambientes, en semillas, fertilizante, fósforo, en cada uno de los ambientes, cómo se va variando. Esta prescripción es la que va dentro de la máquina, en el caso este, la sembradora con doble fertilización. Y entre medio de todo esto que se hace, nosotros siempre ponemos ensayos, que son ensayos fijos. Ustedes fíjense que esto tiene piloto automático, por eso ustedes ven entre medio que queda sin sembrar. Porque como tiene piloto automático, después sabemos cómo volver a estos ambientes sin tener que usar el marcador. Ahí el marcador lo usan por las dudas que pierde la señal del piloto y como el ensayo es muy importante no perderlo, se usan todas las herramientas para tener en cuenta. Pero si uno es productor común, no usa el marcador, hace los ensayos, total los ensayos quedan marcados y después se pueden superponer con el mapa de rendimiento. Y eso marca una trazabilidad del proceso de la siembra. Saber que pusimos 3 semillas, 30 kilos de nitrógeno en este ambiente, 4 semillas, 55 kilos de nitrógeno, nos está marcando una trazabilidad del ambiente. Con lo cual, hoy en lo que es trazabilidad de procesos, hay países que duplican el precio de los granos. Nosotros ahora estamos por hacer trabajo con Japón, con el JICA, donde vamos a tratar de manejar todos estos procesos en una nube que queda virtual y donde... Yo creo que en futuro cualquier persona que quiera comprar grano puede decir, bueno, quiero comprar, supongamos, maíz, de, por ejemplo, un rendimiento de 8.000 kilos que haya usado 90 kilos de nitrógeno, 4 semillas por metro lineal, que haya pulverizado 2 veces el lote, no más de 2 veces, que tenga malezas de X umbrales. Y cómo fueron aplicadas, cómo fueron controladas esas malezas, si fue controlada en promedio o se aplicó con un Weed Seeker o un Weed It, que ahorra el 80% del herbicida. Pone todos esos datos, aprieta Enter y le va a salir un lugar en el mundo que lo hizo de esa manera. Y él puede comprar ese producto, obviamente que lo va a pagar mucho más caro, pero lo puede conseguir. Pero eso, si lo podemos hacer de esa manera, que ya se podría hacer con las herramientas que hay, creo que va a ser el futuro de la comercialización de algunos productos porque hay gente que le interesa diferenciar los productos. Lo mismo que hoy, tenemos mapa de rendimiento, pero para mí en muy poco tiempo todo lo que son herramientas que ustedes ven puestas en la máquina van a desaparecer. Los mapas de rendimiento prácticamente hoy los va a poder hacer un satélite. El satélite va a saber cuánto rindió el grano en cada lugar del país y en cada ambiente del campo que ustedes tengan. Muchas veces dicen que no puede medir lo que es el peso hectolítrico del grano, pero lo va a poder medir también porque va a medir composición del grano, entonces va a saber calidad también de ese grano, si tiene problemas de fusarium, si no los tuvo. Este año, por ejemplo, fue uno de los años de mayor ataque de fusarium y fue bastante complicado en algunos ambientes de trigo, ¿no? En caso de trigo. Que si eso lo pudiéramos estar viendo, el acopiador, ¿qué va a hacer? Va a comprar el grano donde tenga menor incidencia de fusarium, lo va a poder comprar. Ya hay modelos que están desarrollando, pero como son todos modelos matemáticos y no contempla todavía la parte biológica, se complica todavía una relación bastante alta, directamente proporcional entre lo que es lluvia, porcentaje de humedad y lo que pasa después realmente en el campo, ¿no? Bueno, ¿a qué tiene que llegar básicamente el productor? Es justamente esto, a llegar a tener una respuesta de la fertilización nitrogenada, saber cuál es la respuesta para los distintos ambientes, en los distintos lugares del lote, ya sea de nitrógeno o densidad de siembra. Todas las densidades de siembra que ustedes vieron que usamos y la fertilización que usamos fue porque nosotros ya habíamos desarrollado estas curvas de los lotes que manejábamos y esto es lo que debería hacer el productor en su campo para empezar a ajustar mucho mejor las densidades y el fertilizante.
Nosotros hemos tenido el principal ahorro en lo que es maíz, es porque usando menos densidad de siembra se han logrado prácticamente los mismos rendimientos en los ambientes más bajos, por ejemplo, que es bastante complicado poner una densidad alta. Poniendo menos semillas por metro lineal hemos logrado los mismos rendimientos y eso es mucha plata de lo que se ahorra. Y después cruzar cuál es el beneficio marginal con el rendimiento, el punto clave para determinar si es rentable o no es rentable ese tipo de manejo. Bueno, yo les digo muchas gracias por la invitación y la atención que prestaron.